hay que irnos con las breves informativas, así que vámonos, vámonos con las breves informativas, y esto es lo que tienen que saber aquí en Regeneración MX. ¿Y cómo en qué empezamos? Pues con Ricardo Sheffield, Ricardo Sevilla, que si se preguntaban dónde estaban, pues estaba ya listo para regresar a la Profeco, y es que a partir del próximo 1 de agosto, Ricardo Sheffield Padilla regresará como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, luego de haber presentado su renuncia al organismo tras buscar contender por la alcaldía de León, Guanajuato. Ante esta información, será el próximo lunes 2 de agosto, cuando Sheffield Padilla regrese a informar sobre quién es quién en los precios de los combustibles en la mañanera del presidente López Obrador. Y ya que estamos hablando del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañanera, como bien hablábamos al principio del programa, para quien no nos escuchó al inicio de esta emisión, pues el presidente López Obrador informó que en Badiguarato se han invertido como nunca en programas sociales, y es que el presidente López Obrador dio a conocer los avances en Badiraguato, Sinaloa, señalando que se han invertido en los programas de desarrollo social como nunca antes, y además pidió que se busca enfrentar las causas de la violencia, un tema muy importante en la entidad, ya que la estrategia que ellos han empleado dice: no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede y no funciona, no es humano. Así, el mensaje contra la violencia que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Y en otra información, también con el tema de gobierno, pues ya se anunció que los burócratas en el país regresarán a las oficinas, pero para eso tendrán que estar ya vacunados. Y es que se informó a través de la Secretaría de la Función Pública que los empleados del servicio del Estado regresarán a trabajar en modo presencial el próximo 1 de agosto. Al respecto, explicaron los titulares de la dependencia de la Administración Pública Federal que pueden autorizar este regreso a las personas que cuenten con su esquema completo de vacunación contra COVID-19. Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación y señaló que antes los trabajadores deberán realizarse una prueba de detección del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, para poder regresar a los centros de trabajo. En otra información también, Pegasus sigue dando de qué hablar, este tema del espionaje que en México utilizara Peña Nieto, pues ya se informó que esta herramienta por parte de los creadores de espionaje de Pegasus, pues lo han bloqueado para que no se siga utilizando, y es que la empresa israelí NSO Group bloqueó de forma temporal a varios agentes gubernamentales de todo el mundo este software mientras investigan las acusaciones de espionaje, de acuerdo con un empleado de la compañía. La fuente anónima reveló a la radio pública estadounidense que NSO Group está investigando a algunos clientes y varios fueron suspendidos. Sin embargo, no detalló a quienes aplicaron esa medida ni de qué países son, por lo que la legislación de Israel prohíbe la identificación de los clientes. El hombre pidió no revelar su nombre, pues la empresa israelí informó que no responderá las consultas de los medios de comunicación sobre el tema. Y ya para cerrar, desafortunadamente, por la madrugada vivimos un episodio bastante triste en las competencias de Tokio, en las competencias de los Juegos Olímpicos. Desafortunadamente tuvimos una mala jornada en la madrugada de este viernes, ya que principalmente en el tema de los clavados, una de las disciplinas más importantes que tiene el país, pues se llevó a cabo un cero. Desafortunadamente la clavadista Aranza Chávez tuvo una mala competencia, un cierre tristísimo, y realizó un clavado desde el trampolín de 3 metros que desafortunadamente terminó en cero. Aranza dijo, comentó a algunos medios de comunicación que se sentía muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer. Solo me queda agradecer a la gente que me apoyó. Entrené mucho, pero las circunstancias no se dieron y estoy devastada. Así fue como se vivió esta competencia. Desafortunadamente también ayer la chica de tiro con arco, Ale Valencia, perdió de manera dramática su pase a la semifinal en tiro con arco y también quedó fuera de la competencia. Hasta aquí las breves informativas aquí en Regeneración MX. Les invitamos a que sigan compartiendo nuestros videos, nuestros posteos, nuestras notas, y sobre todo llevar toda esta información a toda su comunidad, a todos sus amigos en redes sociales, y también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí lo conocen ustedes muy bien, Regeneración TV, y también en nuestro canal de Telegram, ahí
ahí también nos pueden seguir para estar en contacto con todos y todas. Así que, mi estimado Ricardo, aquí las breves informativas, y ahora sí, como dicen, ¡vámonos! Que aquí espantan, ¡cómo no!